fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, fantasmitas paranormales. Bienvenidos a su canal favorito, y si no, se va a convertir en su canal favorito paranormal. El día de hoy traigo un video que no suelo hacer como muy muy seguido, pero me gustan estos temas. Y esto es como una catarsis, ahora sí que ganas de hablar del tema con alguien. Y yo sé que a ustedes les gustan, a lo mejor no a todos, y por eso no hago muchos videos seguidos de esto. Pero el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que me ha estado, como ya saben, comiendo el cerebro en los últimos días. Así que bueno, hoy vamos a hablar de cosas extras, lo que no se dijo ahora sí, del caso de los Watts, de los asesinatos que cometió Chris Watts, ¿ok? O sea, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que hay después, para que no se queden solamente con lo que les dijo Netflix. Así que les voy a dar en este video un resumen súper súper breve de lo que es este caso, por si no saben de qué se trata. Y después estuve como que, ya saben, tecleando aquí y allá para descubrir un poquito más de cosas, y creo que bueno, y también hay muchos videos sobre eso, pero como que hay más cosas ahí, no solamente lo que dijo Netflix. Así que gracias por ver este video. Sí, ya saben que no son mis temas así como de fantasmas y demás, pero de todos modos muchísimas gracias por estar aquí, por ver este video conmigo, para platicarlo. Y si algún detalle se me pasa, por favor pónganmelo en los comentarios, y también junto con su opinión sobre este caso. Así que bueno, antes de comenzar les dejo aquí rápidamente lo que es mi TikTok. Ya estoy subiendo videos por allá, entonces si me quieren seguir por allá y etiquetarme en videos raros que vean, pues yo súper encantada. Entonces aquí se los dejo. De este lado les dejo mi Instagram, síganme por allá. Digo, si quieren ver mis chocaventuras y chocoaventuras de mis gatos destruyendo mi Navidad, pues aquí se los dejo. Y por ahí en las historias platicamos casi diario o diario. Y aquí en lo que es abajo, sí, en mi Facebook. Recuerden suscribirse antes de que se vayan, porque pues cómo no van a querer estar suscritos a este canal si es su favorito de ahora en adelante, ¿ok? Los quiero mucho, y ahora sí vámonos adelante con este video. Ok, así que bueno, recientemente, o sea, no de que ayer, pero a lo mejor hace un mes, Netflix está como sacando estos casos que ya pasaron, pero como que son muy sonados. Por ejemplo, ya hablamos sobre Paulette, ya hablamos sobre otro, el de... ya se me fue el nombre, pero hemos hablado de otros dos casos, y hoy vamos a hablar sobre el caso de Watts, ¿ok? Del caso Chris Watts. Ok, este es un documental que hay en Netflix. Si lo quieren ver completo, yo les recomiendo que vayan. Personalmente me gustó mucho el de Netflix, y obviamente no está patrocinada como que este video, pues no. Pero me gustó mucho porque no es un documental como tal. A mí me aburren de repente como que documentales, o sea, casos así, pero que son documentales, de que la persona opina. Estos son puras escenas reales, entre cámaras de policías, entre videos de Facebook que ellos mismos tomaban, entre cosas que salían en televisión. No hay nadie hablando así como un narrador, no, 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 sino con puros videos ellos te van acomodando cómo fue el caso, y te das cuenta, y tú puedes ver con tus propios ojos cómo es que los policías, cómo es que los amigos de Shannan, que fue pues a quien asesinaron, lo vieron y lo vivieron. Entonces está muy padre. Pero bueno, les voy a dar un breve resumen. Ok, era una familia, los Watts, que contaba de Chris Watts, que era el esposo, Shannan, que era su esposa, y tenían dos hijas. Era Bella, de 4 años, y Celeste, de 3 años, y ella estaba embarazada y supuestamente era un niño. Ustedes pueden buscar en Google las imágenes que ustedes quieran, y ellos eran la familia típica, así como perfecta, americana, ya saben, o sea, bonita. Se veía así como que, no, pues los videos, ella como que grababa mucho, tomaba muchas fotos, subía muchos videos a su Facebook, hacía lives y todo. Entonces por eso hay mucho material en esa parte, porque ella subía todo y ustedes veían, las niñas adoraban a su papá, ella quería muchísimo a su esposo, o sea, era todo una familia normal, pues. Imagínense qué tan mal acabó esta situación, que los jueces que llevaron como que el caso dijeron que era el caso más inhumano que les había tocado vivir, ya que él, Chris, empieza a tener un amante y empieza a comportarse raro, y empieza a hacer un montón de cosas, así como a portarse mal con su esposa, a como ignorarla. A las hijas sí las trataba bien y todo, pero así como de que ya no quería nada, ya estaba fastidiado, ya no contestaba llamadas y demás. Y un buen día pues se empiezan a reportar que Shannan ya no contestaba. Recién había llegado de un viaje de trabajo, y pues todo el mundo sabía que había viajado y demás. De hecho, una amiga suya había viajado con ella, y ella fue quien la dejó en su casa a las 2 de la mañana. A las 9 de la mañana tenía una cita en el doctor, a la cual ya no fue.
llaman y llaman y llaman, y pues es cuando ahí se dan cuenta de que algo está mal. Entonces, les digo, hay muchísimas imágenes de Chris así como de que, ay no, por Dios, ¿qué pasó? Le mandó mensajes a su celular, oye, contéstame, por favor, voy para la casa a buscarte, no sé qué. Él había matado, él había asesinado, él había agarrado el cuerpo de su esposa muerta, embarazada, la había puesto en su camioneta y ahí mismo subió a sus hijas en un viaje de 45 minutos para irla a enterrar, y ahí mató a sus hijas y también las aventó por ahí. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó. Súper resumido, súper, súper resumido. O sea, no se enojen si me brinco como detalles importantes aquí y allá en el caso, porque les digo, esto es como un detrás de, o sea, lo que no se dijo en Netflix. Entonces, si quieren ver el documental o así como investigar un poquito más, pero básicamente eso fue lo que pasó. Familia perfecta, y se vuelve uno de los casos más inhumanos que se ha visto. O sea, él era una persona... Yo lo veía pues así, normal, no se veía asesino, no se veía nada, y acabó siendo uno de los peores. Les dieron como 4 cadenas perpetuas, o sea, jamás va a salir el hombre de la cárcel. Ahora, en una de esas escenas que fue la que a mí me llamó la atención y fue la que me hizo investigar y vernos aquí el día de hoy en este video, fue que hay una imagen en donde están entrevistando a su amante, obviamente, ¿no? Salen muchas fotos de que ellos compartieron juntos, uf, un montón de cosas. De hecho, ella dijo que se veían como 4 o 5 veces a la semana. O sea, literal, estaba como que más tiempo con ella que con su propia familia. Entonces, cuando la están entrevistando, se me hizo como curioso la manera de contestar ella, así como, ay, como fastidiada, porque le decían... Oye, a ver, o sea, ¿estás de acuerdo que te están haciendo un interrogatorio sobre el asesinato de 3 personas? Y no es como que cualquier familia, es la familia del hombre casado con el que estabas. Entonces, le están preguntando de que, oye, ¿Chris te dijo algo? Ay, no, así como con una actitud así como de que estaba muy, muy fastidiada. Entonces, pues la gente empieza a preguntarse, ¿será que ella de plano no sabía nada? Porque la amante, llamada Nicole Kissinger, creo que lo estoy diciendo bien, pintó a Chris como que era un mentiroso, como que pues le había dicho mentiras desde un principio, que ella como que ya no quería saber nada porque se había dado cuenta que era un mentiroso, ya que él le había dicho que ya estaba como en trámites de divorcio y que su relación le iban a llevar despacio, pues para él poderse como divorciar ya bien y ahora sí empezar una relación bien con ella. Y que realmente ellos sabían como perfectamente que eran amantes. O sea, no se iban a casar, no se iban a hacer nada, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Nicole a la policía. Y si tú te quedas con esa versión, tú dices, pues sí, o sea, realmente es que el amante fue otra víctima de él, ¿no? Pero es aquí cuando empiezan las cosas raras. Cuando descubren, bueno, más bien cuando Chris ya dice, ok, ya las maté yo, porque primero había echado unas mentirotas, ¿no? De que su esposa había matado a sus hijas y pues que él tuvo que matar a su esposa porque mató a sus hijas y pues le echó la culpa a ella, y eso era como que, ok, simplemente mataste a una persona por defender a las otras dos, ¿no? Pero ya después él dijo que no, que él había sido quien había hecho todo. La primera cosa que hizo después de deshacerse del cuerpo de 3 personas de su familia directa fue llamar a su novia, a su amante, y hablar sobre su futuro. Cosa extraña, ¿no? Es lo que decían los jueces. Si ya estabas cansado de tu vida y querías empezar otra, no tenías que exterminarlos como para empezar otra. Te divorcias y ya tan tan. Pero no, él decidió como exterminarlos. Otra cosa rara fue que después de que pues enterró a sus hijas y a su esposa, llamó a la escuela de las niñas para decirles que ya no iban a ir, o sea, que ya las, pues sí, que ya las sacaba y pues ya. Y tercera cosa extraña fue que agarró su celular y le mandó mensajes al celular de su esposa, que estaba en su casa, estaba apagado, porque él así lo había dejado, diciéndole que dónde estaba. O sea, como creando su coartada de que yo también estoy muy preocupado por mi esposa y por mis hijas, porque no me contestan, pero realmente es que él venía apenas de regreso de donde las había enterrado a todas. Ahora, yo no soy una experta en comportamientos humanos, pero obviamente pues tú notas esto raro. Generalmente yo cuando he visto otro tipo como así de asesinatos y así, pues ellos se ponen así como muy histéricos y llaman a gente o así como que intentan huir porque saben que hicieron algo malo, y era todo lo contrario, así como súper preocupado de que todavía en los reportajes de la televisión, así de que, por favor, niñas, regresen, si están ahí, por favor, las extraño, las amo, a mi esposa, no sé qué, súper mal. Y bueno, si ustedes y yo que no somos expertos, bueno, por lo menos yo no, en comportamientos humanos,
nos damos cuenta de que algo no está bien, obviamente ellos sí se dieron cuenta de que algo no estaba bien y trataban de unir todas las piezas, a pesar de que ya tenían como la confesión inicial, ¿no? Pero en Estados Unidos se investigan mucho de que, pues si tú fuiste cómplice, también vas para dentro de la cárcel. Entonces, a pesar de que a Nicole, que fue su amante, no le hicieron mucho, hubo ciertos detalles en los que te das cuenta que a lo mejor ya lo tenían planeado. Bueno, no a lo mejor, ya lo tenían planeado, por lo menos Chris, pero ahora querían comprobar que también Nicole lo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que ya lo tenían planeado? Bueno, lo que pasa es que 2 semanas antes de lo que es el asesinato, fue como que el quiebre para Shannon y para Chris. O sea, Chris se comportaba muy mal con Shannon, de que le decía cosas así como que ni hablaba con sus hijas ni nada, así como si le valieran. Casualmente, en esas 2 semanas antes de que ocurrieran los asesinatos, Nicole, obviamente le quitaron su computadora para corroborar esto, ¿verdad? En su computadora pasó como 2 horas en sitios de internet donde veían cosas de bodas, vestidos de bodas, esto que el otro, y recién había googleado casarte, o sea, así como de que boda con tu amante. Es decir, que en eso se mintió. No era de que, ay, nada más tenemos una relación de amantes. Ellos planeaban hacer una vida juntos. De hecho, hasta habían buscado como departamentos y planeaban como irse con las hijas. Entonces, a lo mejor el plan inicial nada más era como que matar a Shannon, pero pues ya después como que no supo qué hacer porque las niñas vieron. Pues lo que, o sea, a pesar de que su corta edad no captaron así tal cual lo que el papá le estaba haciendo a su mamá, pues vieron. Entonces yo creo que él entró en pánico y fue así como de que, ay, pues ya mejor todas de una vez, ¿no? O sea, sí, muy enfermo, pero eso fue lo que hizo. Entonces, presuntamente, ellos dos ya habían planeado todo esto, como igual para quedarse con las niñas, y ella así como que, ay, ya. Porque de hecho, en su pelea, antes de que Chris atacara a Shannon y la matara, él le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, yo tengo un amante, yo tengo una persona, una relación y yo me voy a ir. Y Shannon le dijo algo así como de que nunca vas a volver a ver a las niñas, te voy a quitar la custodia, no sé qué. Y es aquí cuando empieza el ataque. Él había dicho, Chris, que Shannon ni siquiera se defendió, fue así como de que, ay, bueno, ya ahórcame y ya, pero sus papás dicen, no creemos que eso haya sido cierto, porque pues mi hija era como una luchadora, o sea, no, no literal, sino así como de que hubiera luchado por su vida, por sus hijas, por lo que sea. O sea, no está bien como que la versión que dio él. Ya pasaron como 2 años aproximadamente de este caso. De Nicole no se volvió a saber absolutamente nada. Ella se mantuvo como oculta porque pues están de acuerdo que era un caso súper sonado y pues la gente quería entrevistarla, quería saber de ella. Ella se mantuvo súper oculta, ya no quiso saber nada y de hecho ahorita está como que en trámites de cambiarse el nombre, o sea, cambiar completamente de identidad. Se cambió de estado, se cambió de casa, se cambió de todo como para empezar de nuevo. Si tú, bueno, creo yo, si tú no tuvieras como que culpa de nada, como que no habría necesidad, no te sentirías tú como que en la necesidad de cambiarte toda, hasta de nombre, como para tener un nuevo comienzo. Digo, si tu pareja tuvo un error, pues fue así como que, bueno, pues ya él lo está pagando, pero pues yo no tengo nada que ver. Pero pues presuntamente por eso se dice que ella no está tan limpia como se cree, pero ella no está en la cárcel, ella está libre. Y bueno, ella decía que ella no sabía nada, que ella ni conocía a las niñas, que ni siquiera sabía que Shannon estaba embarazada y pues que todo fue culpa de él, pero pues las pruebas dicen otra cosa. Así que ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso. O sea, ¿les había vibrado como este lado de ella? ¿O me salté algún punto o alguna otra cosa extra que ustedes sepan? Les digo así como retroalimentación porque de repente como que me interesó la otra parte de. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les digo, no es un tema que toque como muy seguido, pero pues catarsis, ¿no? Los quiero mucho y nos estamos viendo al video siguiente. Les mando muchísimos besitos. Bye.